La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de abril de 2020. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec se lleva a cabo la supervisión y coordinación por parte de la Mesa Ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la excavación de carriles y sustitución de terreno. Además, se continúa con la construcción de los puestos de mando para los frentes de trabajo operativo. En la pista norte, central, plataformas y rodajes se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto MR, conformando una capa superior y de rodamiento. Tendido de la capa superior. Base, la base hidráulica e instalaciones de tubería de concreto para alojar redes y conducción de drenaje pluvial, además de trabajos de excavación y despalme. Se construyen en la terminal de pasajeros losas de cimentación de las grúas torre para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar. Además, se realizan detalles de la etapa de cimentación en su fase final y se continúan instalando aisladores sísmicos. En las redes eléctricas y red de voz y datos, se llevaron a cabo trabajos de habilitado de acero y tableros de cimbra, armado de columnas, construcción de muro perimetral, tendido de cable de cobre y acarreo de acero de refuerzo. En la pista y plataforma militar se continúa con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pistas y calles de rodaje. En la construcción del complejo logístico de la 37 zona militar se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal, además de la construcción de losas de cimentación y entrepiso. A la fecha, se han generado 19.128 empleos civiles. Faltan 700 días de construcción. Gobierno de México.